millones y 450 mil tiene la chilena Francisca. Bueno. Sí. Signo, Flavia Leo, Francisca Géminis. TikTok. Ojos, ojos, atención, Flavia, los tienes. Cualquiera de las dos te vas. Papá Armando, dile la reja. No, 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 no. No. Flavia, elige papá Armando. Vamos a ver. Bueno, escúchenme. Versus hay ahí, ¿no? Vamos a la ficha. Ya. Acá uy, los qué hombres, bonitas ahí las acá dos. Acá los hombres dicen que las ven a todas igual y yo opino lo mismo realmente. ¿Qué estarán mirando? Bueno, ¿no? Miren, chicas. Flavia todas. Laos versus Francisca Arias. No, una es peruana, la otra es chilena. Flavia tiene 26, Francisca tiene 23 años de edad. Flavia mide 1,58 y Francisca 1,62. Y acá Flavia sí le da duro en seguidores. La tiene 5 millones y 450 mil tiene la chilena Francisca. Bueno. Sí. Signo, Flavia Leo, Francisca Géminis. TikTok. Ojos, ojos, atención, Flavia los tiene celestes y Francisca verdes. Son muy parecidas. Sí, son muy parecidas en talla. Muy parecidas. Forma de cuerpo. Bueno, no se sabe cómo serán ellas de personalidad. Lo sabrá Austin. Pero currículum las dos. ¿Tiene currículum? ¿Creían que eso era todo? No, abrimos el cofre y encontramos más de esta joven. Ya le hemos hecho una radiografía. ¿Qué dice? Ponga, por favor, el currículum, señor director. ¿Y qué dice en pantalla? Atención, profesión, ambas, modelo, influencer y cantante Flavia. Y la joven Francisca, modelo, influencer, empresaria y cantante. Uy, agregado, un agregado. Ya pues, pero Flavia también es empresaria. Entonces tiene que ser ambas. Tú dices leer Flavia, Flafra. Modelo, no, modelo. Lo mismo. Influencer, cantante, cantante, empresaria, empresaria. Pero acá hay una diferencia. ¿Cuál? Ojo. Canciones en YouTube, por favor. Tenemos a Flavia con Portarnos Mal, After Party, sí, Real de Beach, etcétera, etcétera, que yo no conozco ninguna. No, y en el caso de... pero yo no las conozco, perdónenme. Sí, está. Y en el caso de Francisca, tenemos Desleal en el 2024 y Amiga Ya Ponle, mata. Por favor, Anémico. La canción de Flavia Laos. Ponle, a ver, por ¿qué favor. Canción de Flavia conocen? Tenemos del... Ponle Ahora Me Llamas, Real Beach. Me parece que lo he escuchado. Me parece. Tiene otras más conocidas, ¿ah? Sí, Flavia le está haciendo... Ahora Me Llamas tiene 2.4. Le está haciendo linda con sus temas. Mira, mira, tiene 2.4. No, yo no lo escuchaba. Oye, Flavia, te gano con mi canción. La señora se ha quedado en los panchos, la señora también. Me gusta escuchar música clásica. ¿Clásica? Sí, por supuesto. No, pero fuera de broma, no somos su target. Obviamente las canciones que las lanzan es para chicas jovencitas. Súper viral. Como Brunella. Sí, yo las sé todas porque son súper viral en TikTok. ¿Me puedes poner también canciones de Francisca para ver cómo canta? A ver, Francisca, ¿cuál te gusta de Francisca? No sé ninguna, por eso quiero ver. No, que todas las total. No, de Flavia, ¿no? Bueno, no encuentra la canción. Pero estamos viendo ahora nosotros, acá la mejor muestra de que definitivamente los hombres y las mujeres pues tendemos a repetir un patrón. Uno busca a veces, una persona igual. ¿Qué? Es inconsciente. Sí. Ah, no, claro, es claro, claro, claro. Inconsciente, no te das cuenta. ¿Te ha pasado, hermanita? ¿Has repetido algún patrón? No, no eres así. No. Es que te estoy preguntando, hermana, pero no me das caritas, porque son bien diferentes. Porque papá Armando lo hace con segunda. No, inconscientemente uno... No le hagas caso. Uno repite patrones. Yo te voy a sacar también a ti, papá. No, ¿qué tiene que ver? A ver si repite los patrones. No, es que claro, de repente Austin obviamente se enamora, le gusta. Frank no se ha dado cuenta. Exacto. Ahora sí, viendo América Hoy, lo parecía que... Pero me da la impresión, ojo, que sí hay un tipo de mujer, en el caso de Austin, que le gusta y es marcado. Rubiecitas, delgaditas, no, Luciana, modelos. Luciana no era rubia. Pero es modelo, delgadita, hermosa. Delgadita, es decir, no la veo con una chica más o menos así como que normalita, no la veo. La veo más con modelos. Todas modelos. ¿No? Pero miren, no es el único caso y tú en casa también no te hagas. Yo estoy segura que también repites patrones. Ay. Todas lo hemos hecho en algún momento. Pues claro. Marcelo Tinelli, vamos a ver cómo Marcelo también repite patrones, señor director. En el caso de Guillermina... Cuando empezó, ¿no? Con Milet todo el mundo decía, se parece a la de... Mira acá. A ver. Me quedo con Milet yo. No, pero son parecidas. No, pero son extensiones, nada más se parecen. Pero acá, bueno, acá digamos que hay un mismo tipo. Hay un mismo tipo, ¿no? Tipo, yo coincido. Sí, claro. Mujer delgadita, tez blanca, pelo castaño, alta. Guillermina, ¿cuánto mide? Porque Milet como 1,80 m.
metro ochenta. Y Hermina es bien alta. Mira, también. Claro, ay, que sí. Lo que estás viendo es que obviamente son mujeres bellas de distintas edades, pero claro, sí tienen un patrón, sí tienen un... ¿Tú crees que dirá Martita ahorita que estamos...? Claro. No. Y a las mujeres no se les compara, no. Ambas son bellas, pero hay un patrón, estamos analizando si de repente, Nelly, inconscientemente... Te vamos a poner psicólogo. Lo que acabas de decir es muy importante, Ethel, porque claro, no estamos hablando de quién es más bella, no, menos, porque la belleza depende del ojo de cada uno. Lo que estamos viendo acá es que efectivamente son mujeres que tienen similitudes en el estilo. Acá hay otro bellísimas foto, ambas, miren. Ambas bellas, cada una con lo suyo, hasta las poses son parecidas. Así es. Entonces, ¿tú repetido, patrones? ¿Alguna vez tu manager se parece a tu vecino? Perdón, no sé. No, ¿el vecino de verdad, cómo es? No, ¿cómo es el vecino? No lo conozco. No, la que repite patrones eres tú. Y tú lo sabes, no me hagas hablar en esta mañana. No se parecen para nada. En los añar. No. Papá Armando, me voy a vengar de verdad. No, ¿verdad que hoy día estás como para que nos venguemos? Sí, oye, no puede ser. Tenemos otra foto, papá Armando, porque de verdad yo me he quedado impresionada en el caso de Milet y Guillermina. Tienen muchas similitudes, es decir, en el estilo están bien, bien por ahí. Marcelo Tinelli también tiene un estilo marcado de mujer que le gusta. Miren acá, ¿qué me dicen? No, de verdad que son... bellas, guapas, pero ambas se les ve glamorosas, mujeres con estilo y elegantes, ¿no? Como que los rasgos de ambas son muy estilizados, muy finitos. Delicaditas. ¿No se les hace súper guapa a Guillermina? Guapísima. Me da la impresión que es una mujer así, tipo estilo esta que le gusta a Carolina Herrera, muy sobrias, ¿no? Muy buenas. ¡Mira acá! ¡Ay, ya se pasaron! ¿Qué? ¿No? ¿Idénticas? ¿De dónde sacan? ¿Cómo consiguen? Hasta la pose, compañeras. Miren ustedes, hasta la forma como ponen el brazo, el ángulo del cuerpo. Divina, como diría ambas. El brazo, la cintura, miren lo mismo. Increíble, cómo repetimos patrones. Ahora, se rompe esto. Yo una vez por romper patrones me fui al tacho. ¿Con quién rompiste? ¿Cómo así? A ver, hace un rato no lo escuchaste, pero mi hermano dijo que Miguel no se parece a Nilber. Ajá, claro. Bueno, Nilber es mi hermano, Nilber es parte de mi familia. Nilber es el padre de mi hija, a quien adoro y a quien quiero. Yo nunca lo veo a él como una pareja. Claro. Pero digamos que hace 30 años prácticamente. Pero digamos que cuando yo rompo el patrón, porque salí con un empresario que era muy trabajólico, y dije, yo no quiero a alguien que trabaje tanto, yo quiero a alguien con quien viajar, disfrutar, etcétera. No trabajaba. Y me conseguí un cantante. Me fui al tacho. Mira, es que eso pasa cuando uno quiere romper patrones. Yo quise romper patrones y dije, no quiero un hombre que trabaje tanto. Este hombre viajaba demasiado y me fui de cara. Ay, Dios mío, no les fue bien. Bueno, entonces que venga un psicólogo para decir, porque mira, cuando ella quiso romper el patrón, se fue al hoyo. Entonces mejor continúa ese patrón. Mala decisión. Nadie sabe. ¿En casa qué opinan? Uno repite bastante. Claro, ¿qué es lo correcto? Porque sí repetimos, pero inconscientemente, ¿qué será lo correcto? Ahora, este es el master duster del mundo, ¿no? Últimamente, ¿no? Yes. Hace mi ojo. ¿Cómo me dan cólera? Lo odio. Lamentablemente no, perdón, pues no lo conozco, pero me da así, pero su música me gusta. ¿Qué cosa? Te da cosa, Ethel, te da cosa. Pero la música, porque hace con Camilo. ¿Cómo se llama? El nombre es un poco polémico. Adiós, amor. Cristian, para variar. Cristian Nodal. ¿Qué tiene que ver? Me gusta mucho con los Cristian. También que venga un psicólogo a decir qué pasa con los Cristian. Sí, ¿por qué no llamamos a un psicólogo o los expertos que determinen el nombre? No, porque el nombre sí es importante. Hoy día en el Pozo de Vieja, ¿y qué cuenta lo que significa su nombre? Es una niña muy bondadosa. A las mamitas que están teniendo hijos varones.